queríamos investigar, le dijimos que sí y hemos descubierto muchas cosas. ¿Qué descubrieron? Descubrimos que las cianobacterias no solo se reproducen, se alimentan y se relacionan. Y también no siempre van a estar, porque algunas veces cuando hay sol hay más, un poco más, cuando hay más frío hay muy pocas. Y a veces cuando estamos en invierno parece que no están, pero es tipo como que se camuflan, que se quedan en las paredes. ¿Qué necesitan ellas para vivir? Fósforo, nitrógeno y temperaturas altas. Por eso es que en el verano, ¿qué pasa? Hay blooms. ¿Blooms o cianobacterias? O floraciones anuales. Y también con las floraciones anuales son debajo del agua. Por eso andan más en blooms, porque son como líquidos. En la arena son más tóxicas que en el agua. ¿Y en la tablet con qué trabajamos? Con Memocool y marca. ¿Y qué hicimos ahí? Y fuimos a la playa con nuestras cianobacterias. Y en el agua había... No había tanto, estaban transparentes. ¿Por qué? ¿Cómo estaba ese día? Era frío y era estábamos en invierno. Y también un día llegamos y con la maestra las cianobacterias estaban verdes, muy verdes. Y medimos el pH. Y también hicimos dos salidas didácticas, fuimos a la playa y sacamos muestras del agua. Y también hemos ido allá